Estimados amigos, muy bienvenidos a este nuevo programa de conversación. Ya llevamos más de 25 encuentros que han sido todos muy interesantes en distintos ámbitos de la vida. Hoy hemos querido invitar a alguien que dice mucha relación con el trabajo, con la prevención, con la seguridad, tanto de los puestos de trabajo hoy día, algunos de ellos que se desarrollan a distancia en los hogares, como también dentro de las empresas. Hoy día es más importante que nunca cuidar a las personas, y en esto hay una institución que se ha destacado dentro de varias que se dedican al mismo ámbito, que es la Mutual de Seguridad. Y hemos invitado al gerente general de la Mutual de Seguridad, Felipe Bunster, a quien le agradecemos participar con nosotros en este momento que es tan complejo para nuestra nación. Felipe, muchas gracias por acompañarnos en este programa de conversación. Hola José Antonio, muchas gracias por la invitación, encantado de participar y tratar de aportar desde nuestra área en esta conversación. Quizás muchas personas se preguntan cómo nace el concepto de mutual. Hay varias instituciones que se dedican a esta función, pero quizás tú nos podrías explicar cuál es el rol que cumplen las mutuales hoy día en Chile. Bueno, la pregunta es muy interesante y muy simple. Las mutuales, hoy día en Chile tenemos cuatro instituciones que se dedican a esto. Está la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad, y el ICT, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo. Y adicionalmente está un ente gubernamental que es el ISL, que es el Instituto de Salud Laboral. Todas, salvo el ISL, tienen del orden de 55, 56 años de antigüedad, porque se forman en ese periodo de tiempo a partir de distintos gremios. La Mutual de Seguridad proviene del gremio de la construcción. La SOFOFA, a su vez, es quien empuja la creación de la Asociación Chilena de Seguridad. Y el IST parte de la agrupación de los portuarios. Y esto aparece cuando no existía una ley, que los propios privados, empleadores, se preocuparon de estas situaciones y empezaron a generar esta especie de entidades sin fines de lucro que se preocupan principalmente de tres cosas: de la prevención de accidentes del trabajo, de entregar beneficios económicos para, llamémoslo de alguna forma, reemplazar la carencia de ingresos a partir de algún accidente o enfermedad profesional, y yo creo que la que ha sido más importante a partir de esta pandemia, que ha sido entregar servicios de salud, servicios médicos. Nosotros como Mutual no hemos sido exentos de la necesidad de esta pandemia, lo que nos ha llevado a lo largo de Chile. Nosotros tenemos atenciones desde Arica a Tierra del Fuego, a entregar atenciones para el COVID-19, siendo que muchas veces no ha sido necesariamente a partir de contactos estrechos o casos sospechosos laborales, sino parte de la red integrada de salud. Las mutuales existen y surgen con mucha fuerza cuando la red de salud que tenemos como país no tenía la fuerza que tenía hoy día. Por lo tanto, hemos suplido durante mucho tiempo o hemos acompañado al país para fortalecer nuestra, como país, nuevamente digo, red sanitaria. Y en ese sentido, estos últimos meses nos hemos dedicado con mucha fuerza a eso. Y hoy día, ¿cuántas empresas asociadas tienen a la Mutual y qué cobertura en cantidad de trabajadores pueden cubrir a lo largo de todo Chile? Porque tú nos dices que están desde Arica hasta Tierra del Fuego, que es toda la extensión del territorio nacional. Sí, nosotros tenemos hoy día más de 100.000 empresas adherentes, con una participación bien importante y que ha sido nuestro foco lo último, me atrevería a decir que 10 años, en las pymes. Más del 50% de nuestra cartera corresponde a pymes, de acuerdo a la calificación de la Superintendencia de Seguridad Social, que son menos de 100 trabajadores. No tiene mucha relación con la cantidad que facturan, como se ocupa el término pyme para otros conceptos. Y hoy día, a partir de los efectos del desempleo y la ley de protección del empleo, ha bajado mucho la cantidad de trabajadores que están cubiertos, pero está en el orden de los 2 millones de trabajadores. Este es un dato súper actualizado. En tiempos normales, nosotros alcanzamos a entregar una cobertura al orden de 2.300.000, 2.400.000 trabajadores a lo largo del país, dividido, me atrevería a decir, de forma bastante uniforme a través del país. Tenemos presencia en todas las regiones, una presencia importante, claramente por temas de participación de mercado, con más relevancia o menos en una u otra. Pero muy orgullosos de poder ayudar a todos los trabajadores
y a la empresa a lo largo del país. Para nosotros es una tarea súper importante entregar un servicio uniforme y ser aliado estratégico de todas las empresas adherentes de Mutual, así como de los entes gubernamentales en el cuanto a todas estas políticas a lo largo del país. Y al menos lo que uno puede ver en Santiago es que tienen un gran centro de salud. Ustedes funcionan con la derivación de las personas que requieren alguna prestación de salud poco más específica hacia este centro de salud metropolitano, ¿o también tienen centros de salud a lo largo de Chile? Nosotros tenemos, yo me atrevería a decir, lo digo con mucho orgullo y no es de autobombo, el centro traumatológico más importante del país es el Hospital Clínico de la Mutual. Tienen la mejor atención de quemados también, que es una unidad que nosotros hace 20 años le copiamos a un hospital en Francia y somos el centro de derivación per se de toda la red sanitaria de Chile para la unidad de quemados. Y efectivamente a lo largo de Chile, dependiendo la complejidad de los casos, se van derivando o no a este hospital que es el centro medular. Pero tenemos hay una calificación que da el propio Ministerio de Salud, hasta cierto grado de atenciones se resuelven en la agencia. Tenemos junto con la Asociación Chilena de Seguridad, a partir de lo que anteriormente teníamos nosotros, que teníamos clínicas regionales, se formó una filial de ambas dos, que llamémoslo, administramos 50% cada uno, que se llama Red de Clínicas Regionales, que tiene 7 clínicas en las regiones, para poder resolver estos casos también. ¿Por qué se creó esta filial? Es porque nosotros, a partir del éxito que se ha hecho en materia de prevención, así como el crecimiento de la red sanitaria propia del país, nos quedó un poquito grande tener clínicas a lo largo del país. Por tanto, lo que se hizo fue potenciar las agencias para que puedan resolver de mejor forma y desprendernos de estos activos. ¿Por qué? Porque hay veces que no se entiende. Nosotros, a pesar de ser una entidad sin fines de lucro y hasta el día de hoy tener una finanza bastante sana, tenemos compromisos a muy largo aliento, tanto con los trabajadores que están protegidos por la Mutual, que entregamos en muchos casos a más de 10.000 trabajadores que están pensionados hasta los 65 años de beneficio económico, lo que se representa en un pasivo importante que hay que mantener y administrar durante el tiempo, así como nuestras empresas adherentes. Tenemos nuestra continuidad operacional, para nosotros es un desafío súper, súper relevante. Por eso uno de repente dice, ¿pero por qué vendieron clínicas? ¿Por qué arman esta estructura? Porque nosotros somos igual que cualquier empresa. Tenemos que preocuparnos de ser tremendamente sustentables y mantener una continuidad operacional, que ha sido el gran desafío de los últimos meses. Pero tú ahí también mencionas algo que es fundamental, que es la prevención. Porque siempre en el tema de la salud, lo que han apuntado los distintos gobiernos es anticiparse a que la situación crítica se produzca. Por eso tenemos una instancia que es la salud primaria. Y en el tema de la prevención, ¿cómo actúan? Porque claramente si esto funciona adecuadamente, las consecuencias dramáticas de algún accidente laboral o de alguna situación compleja para un trabajador van disminuyendo. Por lo tanto, es también evidente y muy buena señal que la prevención haya funcionado de mejor manera. ¿Cómo ustedes van trabajando en el tema de la prevención y de ahí ir consultándote cómo se hace prevención en tiempos de pandemia? El sistema en Chile de las mutuales en general ha sido súper exitoso en materia de prevención. Cuando se crean las mutuales, la tasa de accidentabilidad era el 33%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 33 trabajadores de cada 100 tenían un accidente de trabajo durante un año. Hoy día la tasa la encontramos en el orden del 3%. ¿Cómo se hace prevención? Es una excelente duda. Hay distintos modelos. Nosotros personalmente creemos en los modelos de cultura de seguridad, que no solamente poner un experto en prevención a que vaya corrigiendo a los distintos trabajadores en su faena de trabajo, en su lugar de trabajo, sino que es en capacitar a las personas, en el fondo entregar herramientas, controles cruzados. Aquí es lo que hoy nosotros siempre decimos: cuando un trabajador se equivoca, tú trata de que el trabajador levante la mano, reconozca el error y sigamos adelante con las correcciones correspondientes. Pasaba en mucho tiempo, no solamente en Chile, en el mundo, que al trabajador que se equivocaba lo despedían, generando el incentivo desacertadísimo de que al final nadie levantaba la mano y nadie reconocía equivocarse, porque al final había un miedo a perder el puesto de trabajo a partir de equivocarse. Y el error en cualquier modelo de prevención es parte del modelo. O sea,
uno tiene que asumir que las personas en su día a día se van a equivocar. Nosotros en ese sentido tenemos alianzas muy interesantes con Harvard, con el ICSI, que es el Instituto de Cultura y Seguridad Industrial de París, con universidades para respecto a minería. Tenemos una presencia importante en minería, de la cual hemos aprendido mucho. Y creo que hay tres claves para cualquier modelo de prevención. El primero es el convencimiento en el mismo. Nosotros entregamos modelos de prevención y asesoramos a los distintos empleadores en cuanto a cómo hacernos cargo de los accidentes del trabajo y los riesgos que lleva cada una de las empresas. Segundo, es entender que esto no es la mutual quien es el responsable de que no ocurran accidentes. Es cada uno de los trabajadores y cada empleador, lo cual lo podemos después tratar mucho con el tema de la pandemia. Si me voy a adelantar un poco, si nosotros creemos que la pandemia la va a evitar el gobierno o nuestro trabajo o nuestro empleador, estamos equivocados. La pandemia es tarea de cada uno de nosotros. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, la OMS o el gobierno o el empleador no está contagiando a personas. Somos nosotros mismos quienes nos contagiamos. Y ese mismo concepto es respecto a los accidentes del trabajo. El empleador está bien, tiene que disponer de lugares seguros y saludables para trabajar, tiene que responder con protocolos y con procedimientos claros, pero al fin del día son los propios trabajadores quienes se salen de este procedimiento o no cumplen, o bien no levantan la mano cuando ven un problema. Y lo último es entender que estos son procedimientos que son dinámicos. Esto igual que el conocimiento y las capacitaciones, las cosas van cambiando. Hace un año no teníamos el riesgo del coronavirus, ni en los lugares de trabajo, ni como país. Hoy día lo tenemos. Pues bien, tenemos que cambiar y adaptar nuestros modelos de prevención a partir de los nuevos elementos que se van incorporando. Por ejemplo, y esto es algo que nosotros hemos batallado mucho, en la irrupción de los celulares en todo lo que es la seguridad vial, es un disruptivo importante. Si la gente, cuando salieron las leyes de tránsito, o cuando de verdad creamos todos nuestros modelos de cultura de seguridad vial, no existía un celular. Y hoy día es cosa pararse en cualquier semáforo, como la gente constantemente chatea, poniendo en riesgo a todos los otros que están circulando. Y aquí vemos cómo el mundo moderno va trayendo, como bien señalas tú, nuevos desafíos. Nadie se habría imaginado que el celular, que es un adelanto y un beneficio tan importante, puede ser fruto de grandes accidentes, por lo que tú bien señalas. Y concuerdo de que aquí las personas tienen que ir adecuándose, o las personas tienen que ir interiorizando el nuevo esquema de lo que trae la modernidad. Respecto de la modernidad, yo siempre he sido muy partidario de que se vaya generando la posibilidad del teletrabajo. El punto es, nosotros íbamos avanzando hacia la modalidad del teletrabajo en la vía legislativa, pero de repente nos sorprende la pandemia. Por lo tanto, algo que se debería haber desarrollado con otras características, como que cae y se impone por la fuerza de los hechos, lo cual puede traer también ciertas dificultades para la implementación, o puede ser que la experiencia del teletrabajo fruto de la pandemia sea muy distinta a lo que se había pensado. ¿Cómo han visto ustedes el tema del teletrabajo con la complicación que trae la obligación, por así decirlo, por las medidas de la autoridad, de que las personas se mantengan en sus hogares? Yo soy un creedor de que el teletrabajo tiene beneficios y particularidades que se adoptan mucho, a como tú señalabas anteriormente, que son las nuevas formas de trabajar, este trabajo remoto, en lo cual las personas pueden ahorrarse largas horas de trasladarse de su casa a su lugar de trabajo. Y efectivamente puede combinar las dos figuras. Yo creo que también el teletrabajo, lo que hemos visto nosotros en legislación comparada en otros países, va muy de la mano con un formato mixto, que va en la mañana a la oficina o va de lunes, martes y miércoles y trabaja a la casa jueves y viernes. Lo que estamos viviendo, y yo lo he sostenido bastante a partir de la ley que se ha tratado de hacer valer. Nosotros, si bien es cierto, estamos en un formato de teletrabajo por una pandemia. Y en ese sentido, tratar de aplicar la ley que está confeccionada con mucho cuidado y tomando figuras desde afuera,
a lo que vivimos hoy en día es muy complejo. Primero porque no hay opción. O sea, acá el trabajador no puede decir, ¿sabe qué? Yo no me gustó todo el teletrabajo, quiero volver a mi lugar de trabajo. Porque los lugares de trabajo, lamentablemente, y en especial en Santiago, yo hay algo que siempre recuerdo, Santiago no es Chile. Nosotros, como tenemos presencia a lo largo del país, muchas veces nos dicen, oiga, Felipe, usted habla solamente de Santiago y en Concepción hace rato que estamos yendo a trabajar. Es verdad, hay que entender que Santiago, siendo la capital y teniendo 7 millones de habitantes, nos lleva un poco la conversación, pero casi todas las ciudades, grandes ciudades de Chile, han llevado y han visto esta figura del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo no está creado por una pandemia. Esto de tener un lugar de trabajo seguro y saludable dentro de las casas no es igual para todos. No todos tienen la suerte de tener un estudio o una habitación especialmente preparada para hacer teletrabajo. Las conexiones a internet hoy día, lamentablemente, hemos visto superada la capacidad de internet que hay en nuestras casas por un tema muy puntual. Están todos en sus casas trabajando sin internet, quien entiende cómo funcionan. Es muy difícil mantener esto cuando está toda la gente trabajando de sus respectivos hogares. El tema de contar con, como decíamos anteriormente, con una silla ergonométrica, si acá en cualquier minuto, y esperemos que sea más pronto que tarde, nos van a decir, pueden volver a su lugar de trabajo. Yo personalmente no hago mucho teletrabajo, ya que voy bastante a visitar nuestros distintos equipos de Mutual en el hospital y en las distintas agencias del país, con mucho cuidado, por cierto, pero en el sentido que cuando hablo con amigos míos, me dicen el teletrabajo, no lo tomaría ni a palo, o sea, me gritan los niños en la cabeza, es muy complejo. Claro, porque estamos en una instancia donde de verdad no está pensado. Y en ese sentido, lo que yo digo y sostengo siempre, el teletrabajo es una figura que nos ha salvado un poco, desde un punto de vista normativo, la situación en relación a que hoy día, si no estuviera esta figura, tendríamos un enredo normativo más importante, pero tampoco pensemos que este es el real teletrabajo, sino que una especie intermedia, como bien señalas, por un acto de autoridad, por una pandemia, pero yo creo que vamos a sacar muchas lecciones también de este periodo en cuanto a cómo hacerlo bien, a los beneficios que tienen, así como entender que nos salvó una oportunidad. Nosotros como Mutual nos repercute de forma importante el teletrabajo, tanto por todos los planes de salud y seguridad que hay que hacer para los trabajadores que están en teletrabajo, así como la posibilidad de tener un accidente de trabajo en los hogares vía teletrabajo. La cobertura es igual como si el trabajador estuviera en su lugar y en su puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Que no hemos recibido preguntas, ¿qué pasa si me caigo en la cama, que yo trabajo en la cama? Y bueno, sabe que ahí es donde entramos, si me quemo con un café, cuando tomo un café. Hay una serie de preguntas que estamos respondiendo día a día, y mi llamado siempre ha sido, sabe que si tiene duda que es teletrabajo o no, o es un accidente de trabajo, llámenos. Nosotros le vamos a responder, tenemos distintos personal a cargo de estas consultas. Afortunadamente han habido pocos accidentes del trabajo, eso nos deja muy tranquilos, porque quiere decir que la gente valora esta institución como el teletrabajo, así como se está cuidando en las casas. Pero claramente es una situación anómala, porque como bien señala, hoy día están todos en la casa. Si alguien tiene niños pequeños, no están en el jardín. Si alguien tiene niños en edad escolar, no están en los colegios. Si alguien tiene hijos en estudios universitarios, se disputan, y hoy día también con los hijos en los colegios, el uso del internet que está en la casa. Por lo tanto, no es la experiencia de teletrabajo que uno podría esperar, habiendo pensado la ley, el reglamento, porque hay un estrés adicional en los hogares. Yo no sé si eso ha repercutido en las consultas o en el tema de la salud mental, que también es fundamental para un desarrollo laboral óptimo, porque el trabajo dignifica, pero para que el trabajo dignifique tiene que tener ciertas condiciones, no solamente en lo económico, sino también en el ambiente de trabajo. ¿Eso les ha dado a usted también una recarga en el tipo de consultas o en las modalidades de las prestaciones de salud que dan desde la Mutual? Sí, sin duda había un tema, y nos anticipamos un poquito apenas empezaron a surgir las primeras consultas. Nosotros tenemos hoy día un plan de contención psicológica emocional disponible para todos los trabajadores en distintas facetas, llamémoslo, en distintos grados. A los trabajadores se les está entregando herramientas o
o algunas indicaciones para efectos de hacer esta propia contención emocional. A los trabajadores de la salud pusimos de frentón un call center con psicólogo y con psiquiatra, pues están en una situación bastante compleja ellos también. Y hemos hecho distintos webinars, hemos entregado una cantidad de información importante, hay Q&As para efectos de responder de alguna forma u otra a esta angustia que están viviendo la gente. Pero lo que yo digo acá, cuando se mezcla el mundo laboral con el mundo común de las personas, y es siempre una distinción en lo que es salud mental súper compleja. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una mamá que está haciendo teletrabajo, que está angustiada, pero no por, necesariamente por su trabajo, está angustiada porque está haciendo tareas con los niños, está cocinando. El marido puede estar con suspensión del contrato o puede quedar cesante. Está en un mundo tan anormal, porque esta pandemia nos ha llevado a una normalidad que ojalá, yo insisto, no creamos que esto es normal y que esto está para quedarse. Esto es transitorio, lo que pasa y nos ha pasado que se ha demorado más en salir de lo que nosotros creemos. No salimos de la casa, o sea, yo siempre digo que hay que tener una empatía importante porque hay que ponerse en el lugar del otro. Hay familias que pueden vivir en un departamento de 60 metros cuadrados sin terraza, que no ven la luz del sol hace mucho tiempo. Y en ese sentido, el trabajo dignifica, pero también el aire libre es necesario. El deporte sana al alma, en opinión mía. Yo he sido de los que ha extrañado mucho el deporte. Y la verdad es que es muy complejo. Hay personas que tenían una realidad laboral o una realidad personal compleja. Tenía mala relación con el jefe, o tenía un problema con su pareja que viene arrastrando. O sea, hay un conjunto de cosas que han llevado a repercutir en todo este salud mental, pero yo creo que tanto las mutuales, en la esfera de lo que es laboral, así como también, y en ese sentido recalcar que hay distintas actividades que el gobierno está empujando y no ha pedido bastante ayuda para poder tratar de hacer un plan de contención emocional más masivo, y yo creo que vamos a ver reflejado los primeros, llamémoslo, herramientas o entregables para las distintas personas en las próximas semanas, dado que es muy complejo también, por supuesto, hacer, llamémoslo, telecontención emocional no es simple, pero en el sentido, yo sé que yo soy consciente que es una preocupación importante, y yo siempre lo destaco que cómo podemos, acá también contribuimos todos, que es la empatía, es entender no siempre que lo que me está pasando a mí es lo que le está pasando al del lado, tanto dentro de la propia familia de uno, así como en los lugares de trabajo. Pero yo creo que una amenaza, junto con todo el tema económico que vamos a sufrir como país y como humanidad después de que pase el COVID-19. Y en el tema de la salud misma, como ustedes son prestadores de salud, tienen esta red de clínicas regionales, tienen los centros de la mutual de atención como de urgencia, ya, el tema del COVID, porque allí el mundo público ha puesto a disposición toda su capacidad del mundo privado, tanto en la capacitación como en la implementación o el tipo de prestación que se hace. Hemos visto cómo la iniciativa privada se ha como la Confederación de la Producción y el Comercio, que encabeza Juan Sutil, ha desarrollado un fondo, han traído a Chile mucho material para poder enfrentar esta situación. ¿Cómo ha sido para ustedes como mutual o para la red de las distintas mutuales esta agencia con el tema de el COVID? Nosotros de partida nos ha tocado por primera vez en la historia asumir una enfermedad en fase 4, cuando no hay trazabilidad. Nosotros solamente de alguna forma atendemos cuando hay trazabilidad y cuando se comprueba que hay accidente del trabajo o enfermedad profesional. Con un poquito de angustia en un principio, porque no ha costado una cuenta muy, muy cara. O sea, nosotros hemos entregado más de 6.000 millones de pesos en licencias preventivas. Hemos atendido en el país ya nosotros más de 50.000 trabajadores con síntomas de COVID. Tenemos una red de asistencia que estuvo colapsada. Hoy día, afortunadamente, vemos cómo va saliendo adelante propia de Mutual. Tuvimos que ampliar, me atrevería a decir que triplicar nuestra cantidad de camas ventiladas. Pero lo hemos hecho con el orgullo y con el convencimiento de que
Chile lo necesitaba y había que sacarlo adelante. Lo que a mí me llena de orgullo es lo que hicimos con los ventiladores. Nosotros como Mutual desarrollamos junto con una empresa nacional que se llama Tecal, lo Oxigena, que son los primeros ventiladores intermedios producidos 100% en Chile, de los cuales la CPC y distintas empresas, al igual que Mutual de Seguridad, hemos aportado a través de distintos mecanismos a la red para poder asegurar que cada chileno tenga un ventilador. Adicionalmente, hemos ayudado a desarrollar máscaras, mascarillas, con, la denominaron la mascarilla de buzo, que tiene unos filtros especiales, que es mucho más cómoda, que dura bastante más que la mascarilla de papel o la mascarilla de género y es mucho más segura. Así como distinta innovación que hemos ido desarrollando. Nosotros creemos que vamos a sacar muchas cosas limpias. Y esto es una historia que yo siempre cuento. Cuando uno iba, cuando se subía al metro y veía un oriental, para decirlo en buen sentido, no es peyorativo por ningún caso, y se ponían mascarilla cuando estaban resfriados. Y era porque no se querían contagiar ellos o no contagiar a un tercero. Y nosotros siempre los mirábamos con cara de, pero qué loco lo que está haciendo el tema de la mascarilla. Bueno, yo tuve la oportunidad en un antiguo trabajo de viajar a Japón y todos andan con mascarilla en el invierno. Bueno, acá en Chile parece que el tema de la mascarilla vamos a tener que aprender no solamente para el COVID, sino para muchas cosas de cuando nosotros estamos resfriados, no contagiemos o no propaguemos más el virus, ser agentes más de contención que de esparcirlo. Y en ese sentido creo que hay mucho que nosotros, aparte de aportar en el día a día con nuestras instalaciones, con recursos propios, ha sido el tema de trabajar unidos por superar esta pandemia. En ese sentido, hemos visto cómo las tres mutuales, MAL y el ISL, se han acercado mucho a los trabajadores para tener protocolos de la vuelta al trabajo seguro, poder apoyar en todos los temas de contención emocional, poder disponer de todo lo que hemos hecho bien durante los últimos casi 60 años para efectos de contribuir un poquito más allá. Se corrió un poquito la línea en un mercado altamente regulado como el nuestro de lo que nosotros podemos entregar. Estamos muy orgullosos de eso, estamos cansados, esto ha sido bastante desgastante, se pegó mucho y yo creo que le jugó muy en contra al país que se haya pegado con todo el tema de la crisis social que se vivió en octubre. Creo que nos dañó no solamente en la economía, sino también en la separación que hemos tenido entre los propios chilenos. Creo que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en temas que son tan básicos y tan necesarios. Y no, yo voy a poner un ejemplo, la distancia que hay entre trabajador y empleador después de octubre es más grande que la que había anteriormente. Yo soy un convencido que hay cosas que solucionar y cosas que mejorar, pero nos pilló esta pandemia en muy mal pie, por decirlo de alguna forma. No solamente en lo económico, como decía anteriormente, sino también en lo institucional, en la confianza entre los equipos, en la identidad y el sentimiento de pertenencia, que hoy día es tan necesario. Y en ese sentido, el desafío ha sido importante, creo, y lo digo haciéndome cargo de mis palabras, que vamos un poco ya de salida, revisando la información que ha entregado el gobierno en cuanto a los contagiados activos, los contagiados de las principales regiones. Se ha hecho un buen trabajo en lo que es la contención. No íbamos a ser distintos. Si alguien pensó que a nosotros no nos iba a pegar como le pegó el resto del mundo, un virus que ni siquiera hemos logrado descifrar, estaban completamente equivocados. Esto es un virus que de verdad, creo que cuando lo comparamos con la fiebre española de los principios del siglo XX, al principio se vio como algo, no, están locos, hoy día es imposible, tenemos mucha modernidad. Bueno, yo creo que lamentablemente va a tener mucho más en común de lo que queríamos que tuviera. Y nos va a costar a todos algo, nos va a costar vida, nos va a costar inversiones, nos va a costar trabajo, nos va a costar salud mental, pero soy un convencido que juntos, en la medida que sumemos, que nos apoyemos uno a otro, por eso como Mutual hemos estado atentos al llamado que se nos ha hecho de contribuir, más que de ceñirnos a lo que nos pide la ley que nosotros hagamos. Tú tocas ahí un tema que yo lo he definido como un continuo, porque tenemos todo lo que se genera a partir del 18 de octubre, con un grado de distanciamiento por desconfianzas o por falta de credibilidad, ya sea del mundo político, del mundo del trabajo, del mundo empresarial, que generó una violencia muy fuerte, que seguramente a ustedes les afectó, porque tienen parte de sus instalaciones también en cerca de la Plaza Italia. Y después viene el 18 de marzo, que comienza todo el tema de la pandemia,
donde ya entramos con un pie forzado por la cantidad de personas que habían perdido su trabajo fruto de la desconfianza o de la incertidumbre de aquellos emprendedores, sobre todo muchas de las pymes, seguramente las que tú nos hablabas al inicio, que son socios de la mutual, porque no tienen las posibilidades de resguardarse frente a una violencia extrema y después se ven muy complicados con el tema de la pandemia. Y ahora vemos todo lo que es la crisis social, la crisis económica. En esa línea, tú hablas de que otros países, y en Chile también soy convencido de que tenemos que, en algún momento, con todas las medidas de resguardo, comenzar a permitir que las personas vuelvan a sus puestos de trabajo, con todas las medidas de seguridad y con toda la responsabilidad posible. Pero, ¿cómo les tocó vivir a ustedes el post 18 de octubre? Porque también seguramente trajo una alta demanda por distintas situaciones de estrés, por pérdidas de trabajo, por lesiones, por no poder llegar al trabajo fruto de no un impedimento de la autoridad con una normativa que nos encierra literalmente en las casas, sino por un hecho de la causa de que habían personas que no dejaban a otros transitar libremente. ¿Cómo fue ese periodo para las instituciones como la Mutual? La verdad ha sido agotador. Yo creo que no hay ninguna descripción más específica. Nosotros tenemos efectivamente nuestra principal sede administrativa, que es el edificio corporativo de la Mutual, en Alameda 194, que queda al lado del Monumento a Carabineros, al lado de la Iglesia de Carabineros, a 2-3 cuadras de la Plaza Italia. Y lo han hecho lamentablemente pedazos. O sea, todos los días teníamos episodios que con mucha violencia nos apedrearon el edificio, tuvimos que cerrar muchas dependencias, nos quemaron el primer y segundo piso. Junto con eso, a nosotros, que para mí, y lo digo con mucho dolor, nosotros habíamos inaugurado una agencia hace 3 años en Los Andes, que tenía un estándar de verdad mundial. Y era un estándar mundial para la comunidad y la ciudad de Los Andes. Tenía centros de capacitación para la gente que nosotros poníamos a disposición, no solamente para temas laborales, sino que casi que la junta de vecinos o reuniones de apoderados. Habíamos puesto una ambulancia y un vehículo de transporte de pasajeros con todas las medidas de inclusión necesarias que habían encontrado. Bueno, hicieron estallar literalmente, porque nosotros vimos los videos, los dos vehículos, y quemaron no una, sino que dos veces la agencia. Y hoy día estamos en una incertidumbre si volver a construirlo o no, porque la verdad que nosotros operacionalmente podemos sostenerlo sin la agencia. Pero para mí es el daño que se le hace a la ciudad de Los Andes. Junto con eso, como bien señalaba, todo el tema de los accidentes de trayecto, que para nosotros es parte importante de los accidentes que cubrimos, desde el 18 de octubre al 18 de marzo, que lo tenemos tremendamente estudiado y mapeado, aumentaron en más de un 30%. Que eso produce dos efectos que para mí son muy complejos. Primero, la recarga a los centros de asistenciales que tenemos como Mutual, porque hay gente que llega con el 15 tobillo, gente que llega a necesitar kinesiología porque tuvo un accidente, que son siempre traumatológicos, en su mayoría los accidentes de las características de trayecto. Y adicionalmente, una siniestrar la póliza en un 30% más por un accidente que tiene cobertura, pero no hay recargo como contrapartida de esta póliza cuando toque calcularla de acuerdo al decreto supremo 67. La póliza se calcula cada 2 años en año impar, pero en el sentido nos pegó en las arcas de forma muy importante. Y cuando nosotros tenemos menos plata para poder hacer contención, hay algún tipo de actividad de nosotros que se recrudece. Esto, sumado a la pandemia, comprendemos que nos ha tocado bailar con la fe un buen rato, pero la verdad que para mí el 18 de octubre fue algo, personalmente, yo llevaba casi un año en el cargo de gerente general, y tengo una anécdota que personalmente es muy dura. Nosotros nos convidaron de la OIT, ISA, que es como la Organización Internacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, para reconocernos como Mutual de Seguridad por todas las buenas prácticas de gobierno corporativo y muchas prácticas de adecuación de la tecnología y transformación digital. Y en este seminario, que duró 2 días en Bruselas, se habló, me atrevería a decir, su mayor parte, de que todos los
mecanismos de seguridad social de los países tenían los mismos problemas, que la jubilación era baja, todavía existía mucho accidente, llamémoslo, con resultado de muerte, de seguridad vial o seguridad industrial, problemas de salud común, porque esto no era solamente del trabajo, sino que era seguridad social como un todo, que la gente tenía problemas de acceso a la salud, que la salud no cumplía, salvo que fuera privada, los estándares. Yo me volví con la sensación de que como país estábamos avanzando, no obstante sufríamos lo mismo que sufrían, cuando digo todos, son todos los países, Alemania, Canadá, Islandia, Finlandia, o sea, elígeme uno, estaba en la misma problema. Y desde Bélgica, yo nunca he ido a Bélgica, está súper central, pero cuesta harto volver a Chile, bueno, a Chile volver siempre cuesta harto, siempre está lejos de todo. Y estuve el 17 y el 18 de octubre arriba de un avión, en distintas escalas y todo, con muy poca conexión y todo. Y volví a Chile la mañana del 19. Y prendí el celular y tenía, yo creo que 100.000 WhatsApp, 40 llamadas perdidas por teléfono, porque incluso habían atacado el edificio de la Mutual. Y cuando empecé a oír el petitorio, por decirlo de alguna forma, que no solamente era el tema de la alza de los 30% del metro, muchas cosas tocaban con esto y decía, pero ¿por qué nos destruimos como país? Por problemas que sufren todos. Y en ese sentido, creo que volviendo al tema mismo de la pandemia, que nos ayudó poco haber tenido este episodio, y lo digo no solamente como con un color político, no, lo digo como país. Hemos llevado mal la discusión, no hemos sido capaces de entender qué es lo que necesitamos uno y otro. Y en ese sentido, nosotros como Mutual hoy día nos llevó a replantearnos muchas cosas. Que nosotros nos apedrearan y nos quemaran una agencia que era para las propias ciudadanos, yo decir, pero pensarán que somos propenso solamente a las empresas, creerán que tenemos lucro, nos llevó a cambiar la forma en que nos comunicamos y entregamos nuestros mensajes, que nos ha servido, por cierto, pero ha sido bastante crítico y ha sido con mucho dolor, porque se ha provocado pérdidas de empleo, porque se ha provocado daño en la propiedad privada de personas que trabajan con nosotros. Todo esto es lo que nosotros destacamos en la primera línea de la salud, bueno, en octubre la hicimos pedazos. Y en ese sentido que yo soy un convencido que si bien es cierto quizás necesario un cambio y una señal de alerta, se pasó un poco la mano, no se entendió del todo qué es lo que se quería, y hoy día vivimos en un país que está muy, muy, muy separado en su interior, y lo digo yo teniendo que administrar un equipo de 4.500 personas, donde la cual antes de octubre del año pasado era más fácil llegar a acuerdos. Yo agradezco a los 4.500 trabajadores que están en la Mutual que fueron capaces de dejar de lado mucho sus intereses personales y hoy día están dando la cara en cada uno de sus puestos de trabajo, porque tenemos solamente como 800 personas haciendo teletrabajo. El resto está atendiendo. Y soy un convencido de que se puede trabajar, porque solamente hemos tenido 30 casos de contagiados de COVID-19. Y nosotros tenemos más de 2.600 personas en lo que llamamos la ruta COVID. Que la ruta COVID es, desde que llega un trabajador o una persona contagiada de COVID hasta que se va después de su atención. Médico, enfermera, TENS, paramédico, guardia, personal de aseo, personal de admisión, y tenemos solamente 30 casos. Y esos 30 casos, lo que hemos logrado definir es que más de la mitad corresponden a contagios comunes en sus casas o por contactos con familiares o amigos que estaban con COVID-19. Lo que quiere decir esto, y soy un convencido, que se puede trabajar, en la medida que adoptemos las medidas pertinentes y necesarias, se puede volver a lo que llamamos una nueva normalidad, pero sí no estar encerrados en las casas. Y en esa línea, yo siempre creo que uno tiene que ir anticipándose a los hechos. Y nosotros también evaluamos esta situación de otros países que ya están volviendo a reabrir todo lo que es sus centros comerciales, su prestación de servicios, porque aquí hay un sector de la economía que está prácticamente destruido, que es toda la prestación de servicios, tanto de alimentación, hotelería, que no han tenido ninguna posibilidad de poder sobrellevar esta situación. ¿Cómo se van preparando ustedes? Porque yo lo que puedo apreciar es que en otros países, tal como tú dices, el uso de la mascarilla en el transporte público ya es algo habitual y quizás va a ser parte de la nueva manera de transportarse. Yo también soy de la opinión de que hoy día, si que nos concentráramos en cómo poder hacer llegar a las personas que trabajan de manera segura
y con cierto grado de aislamiento a sus lugares de trabajo y no tener que depender de medios de transporte masivos donde la gente no tiene la posibilidad de estar con algún distanciamiento, podríamos avanzar. ¿Cuáles son, creen ustedes, desde la Mutual, las necesidades que se deberían ya estar empezando a implementar? Yo soy de la opinión de que la pospandemia en el tema social, en el tema económico, puede ser tanto más grave que la misma pandemia. Y por eso soy de los más interesados en conocer cuáles podrían ser los mecanismos para poder ir dándole seguridad a las personas de volver a su trabajo. Yo también creo que hay ocasiones en que la persona en el lugar de trabajo, en la medida que se den todas las facilidades, puede incluso estar más tranquilo que en alguna otra parte, porque las medidas de seguridad, tanto la toma de temperatura, el lavado frecuente y casi obligatorio de las manos, que a veces hasta en el hogar se puede de repente postergar o olvidar, cuando uno tiene ciertas rutinas, puede ir garantizando estándares de seguridad altos que quizás en algunos hogares no es tan factible de dar. Y lo último es, ustedes también tienen mucha vinculación con el rubro de la construcción, por lo que tú señalabas de dónde parte la Mutual. Y hemos visto desde el 18 de octubre cómo muchas empresas no han podido volver a levantarse, tanto por la incertidumbre como ahora por la imposibilidad, por las medidas de restricción de circulación, de reiniciar sus obras. Primero, complementar algo que a mí me gusta siempre, que quede súper claro, que un restaurante no abra, no solamente afecta al restaurante, afecta una serie de empresas que están ligadas al restaurante. Proveedores de todo orden, de insumo, de seguridad, de, llamémoslo, de aseo, de transporte de basura. O sea, la producción es un todo. O sea, nosotros visitamos mucho y hemos tenido conversatorios todas las semanas con las pymes a lo largo de Chile, muy apoyados por ProPyme, con mucha presencia, en no solamente en ver cómo retomar la normalidad, sino en cómo ayudarlo y explicarle los distintos beneficios que ha entregado el gobierno. Y el tema es dramático, es mucho más que grave. O sea, hoy día, más que la pérdida del empleo, es si es que van a poder o no levantarse o no. Y eso, como insisto, repercute a toda la cadena. O sea, en el fondo pasa lo mismo en la minería, que cada un minero hay dos o tres personas que se subcontratan para efectos de esto. Entonces, cuando para una faena minera, no solamente decir, oiga, la minera X tenía 1.000 trabajadores, se van a perder 1.000 empleos. No, se van a perder 3.000. Y en ese sentido, yo concuerdo con... Soy un convencido que las empresas que han mantenido trabajando se han logrado contener bastante más que en el ámbito común. ¿Por qué lo digo? Porque lo que tú bien señalas de la rutina, de las medidas de control, al parecer a la gente se le olvida que el COVID no solamente está en su lugar de trabajo, también está en el medio de transporte en el cual se transporta y también está en su casa. Y son cientos de los casos de los cuales nosotros hemos visto que personas que se contagian en su casa van a trabajar igual. A que lo que hoy sale la señora COVID positivo y el trabajador se presenta igual al día siguiente. ¿Qué es lo importante acá? Primero el autocuidado y la autorresponsabilidad de que soy parte de la solución de un todo. Cuando yo, Felipe Gunster, sé que puedo estar contagiado, tengo que separarme del normal de mis funciones avisándole a mi empleador, y mi empleador me va a encontrar razón. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar de igual forma, después llega el Seremi y me dice, Felipe Gunster puede trabajar. Sí, bueno, Felipe, que está con COVID, tuvo contacto con José Antonio, con Carlos, con Pedro, con Juan, y termina una cantidad importante de personas que están trabajando en una empresa esencial, una empresa que tiene que mantenerse, son separados de forma preventiva por 14 días para efecto de ver si tienen COVID o no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando yo tengo sospecha, levanto la mano, voy a mi centro de salud y me separo. El ejemplo que hacen los israelitas y los alemanes, yo creo que son los ejemplos que nosotros deberíamos empezar a mirar. ¿Por qué? Porque en Inglaterra y en España y en Estados Unidos creo que se ha hecho con responsabilidad, pero con un poquito de irresponsabilidad también, como que volvieron con mucha fuerza y un poquito de mente. Los israelitas tienen un sistema de turno de mañana y tarde, que destraban y descongestionan el sistema de transporte público de forma importante.
Y el razonamiento de ellos, nosotros hacemos calls una vez a la semana con la Organización Mundial de la Salud y con distintos países buscando soluciones para poder aportarla a Chile. Y ellos te dicen, mira, hoy día se produce 10. Yo con este sistema logro producir 60. Prefiero el 60 que seguir en el 10. Y en este sentido, ellos se paran el día en dos, trabajo un equipo en la mañana, por decirlo de alguna forma, y trabajo otro equipo en la tarde. Tanto en los colegios, tanto en todo. Y van monitoreando estrictamente y apenas alguien es detectado que tiene alguno de estos problemas, sale rápidamente de la cadena. Segundo, es el 24/7 es clave. Yo insisto, la gente se está contagiando yendo a comprar al supermercado, yendo a comprar a la vega, en el almacén de la esquina, yendo a visitar a su familia. No se está contagiando trabajando. ¿Por qué? Porque yo he visitado creo que más de 100 lugares de trabajo y los protocolos y las medidas son altísimos. En la medida que tenga el elemento de protección personal y lo ocupen, vamos a lograr trabajar sin coronavirus. Yo como mutual puedo contar la experiencia y es así. Los casos que nosotros hemos tenido, en la mayoría de sus veces, responden de cosas súper absurdas, que no me maten mi gran y querido equipo del hospital. Nosotros les mandamos unas pizzas de regalo de un adherente que les mandó regalo y los doctores se sacaron todas las mascarillas y todo y comieron, compartieron comiendo la pizza. Claramente tuvimos tres casos potencialmente sospechosos. Pero eso son esas cosas humanas que hoy día nos dicen, estas son pequeñas alertas. O que fueron a ver a un cumpleaños una tía que querían ir a verla porque cumplía 90 años y había un primo con COVID. Bueno, esas cosas hoy día hay que tener mucho más cuidado. Cuando nosotros no sabemos dónde estuvieron las otras personas, hay que tener los esfuerzos y los cuidados pertinentes. Esto, como bien dije anteriormente, nos contagiamos uno a otro. Y para retomar la normalidad, en especial la construcción. Efectivamente, la construcción le ha pegado muy fuerte esto, al igual que las empresas de servicio, ni hablar de hotelería, transporte. Nosotros trabajamos muy de cerca con todo lo que es Metro, Transantiago, Turbús y distintas empresas. Lo han pasado muy mal y lo van a pasar mal por un buen rato. Pero hemos visto cómo distintas medidas se van implementando que van a ayudar a contener esto, pero necesitamos el apoyo de cada una de las personas que está detrás. Esa sensación de que no, a mí no me pasa nada con el coronavirus, hoy día mata cualquier sistema de control que podamos hacer y necesitamos tenerlo a todos muy motivados en esta línea. Por eso agradezco mucho y participo en la mayoría de los webinars o conversaciones o entrevistas, porque creemos que este mensaje es el mensaje que falta que entreguemos, que entendamos que esto lo hacemos todos juntos. Nosotros hicimos una campaña muy linda que cayó bastante bien y nosotros no somos muy de hacer campañas, que hablaba mucho de era una niñita que contaba, que decía que los papás lo veían angustiado, que lo veía deprimido, que trabajaba en la casa, agarraba gritos con la mamá, que salía al supermercado harto, que pedía permiso para pa ir a cosas que realmente no hacía. Bueno, esa es la realidad que estamos viendo en el país. Nuestros niños han portado la altura y creo que nosotros como adultos no hemos sido del todo responsables de lo que necesitamos para poder superar esto. Bueno, con ese llamado a la responsabilidad y agradeciendo la labor que realizan y rescatando ese número tan impactante que mencionaste al inicio, de que cuando parten las mutuales había un 30% de exentabilidad laboral y que lo han podido llevar a un 3%, te queremos agradecer y acoger también ese llamado a que esto nos involucra a todos. Que el llamado a la responsabilidad personal y esa distinción que haces también entre los niños y los adultos, y que los niños, quizás esa generación del futuro, ha ido asimilando, a pesar de las dificultades, la responsabilidad de no salir, de no exponerse al tema de manera irresponsable del COVID. Te quiero agradecer todo el tiempo que nos has destinado y espero que esta misma conversación también le sea útil a las personas que pudieron escucharte para poder tomar conciencia de que trabajar es posible a pesar de las dificultades en la medida que lo hagamos con responsabilidad personal. Y Felipe, muchas gracias por tu tiempo y no sé si quieres hacer todavía un último llamado en esa línea de la responsabilidad, que es algo que uno no se tiene que cansar nunca de transmitir. No, muy agradecido a ti, José Antonio, y sobre todo que yo he revisado harto lo que han hecho y lo que han hecho, y ha sido un sentido súper necesario para el país. Yo creo que
lo que veníamos conversando durante todo este, lado, todo este rato, que va muy en línea de entender qué es lo que creemos nosotros, dónde va la salida. Y es un mensaje bastante positivo y se agradece mucho que se den el espacio para hacerlo. Yo solamente, más que llamar a la corresponsabilidad, yo creo agradecerle a toda la gente que no se la agradece muchas veces. Y es un mensaje que yo hace un mes ya vengo promoviendo fuerte, porque todos hablamos de primera línea de salud, me van a matar porque tengo que ir voy al hospital mañana y allá van a decir, oiga, pero ¿hasta cuándo le da la gracia a la primera línea silente? Como digo, que son todas las empresas que no se ve el gran esfuerzo que están haciendo, cómo se exponen igualmente, porque obviamente acá los que están en la calle sienten un poco más de susto que quienes tienen la suerte de estar en teletrabajo. Son las empresas de servicios esenciales, aseo, delivery, supermercado, todo lo que es la producción de alimentos, porque si no fuera por ello, y yo siempre he dicho, detrás de un doctor, el doctor come, el doctor ocupa utensilios, ocupa insumos para poder atender los COVID. Y hay toda una gran gama importante de trabajo y de oficio que se sigue haciendo en esta pandemia, y gracias a ellos podemos seguir avanzando. Y un abrazo muy grande a todos los que están oyendo esto, que ojalá nos ayudemos unos a otros para salir adelante, porque, insisto, esto es tarea de todos. Muchas gracias, Felipe, por tu tiempo y por todos esos mensajes que nos has dado y que esperamos que la gente los tome con mucha responsabilidad. Un abrazo virtual y muchas gracias.